Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Tony de mierda. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para poder conseguir la victoria en el campo de batalla. También tiene mucho que ver el tipo de arma que elijas usar en tus batallas. En el terreno de combate podemos encontrar una gran variedad de fusiles y subfusiles, pero hay algunos de estos que no son viables en las batallas frenéticas, donde es necesario eliminar rápidamente a uno para luego hacerle frente al siguiente. Si eliges usar un arma no muy efectiva para ese tipo de situación, sería más que evidente que morirás en tus primeros enfrentamientos. Para evitar que eso pase, el día de hoy quiero enseñarte el poder muy devastador de uno de los mejores subfusiles que existe dentro del juego. Un arma de fuego que elimina demasiado rápido. Hablo de la CBR-4, el pequeño subfusil con un cargador bastante amplio y con una cadencia muy buena. Así que presta atención, crack, porque también te traigo una clase bastante precisa que incluso puede defenderte en los combates a distancias medianas. Si es posible, analiza estas situaciones conmigo. Elimino al primero, espero al siguiente, rebobino para confundirlo. Eliminado. Otros venían acercándose. Al parecer escucharon disparos y querían aprovechar el momento para eliminarnos. Seguramente creyeron que no estábamos preparados para otra batalla. Están atacando sin ningún tipo de estrategia. Eso me facilita eliminarlos uno tras otro, ya que ni siquiera están trabajando en equipo. Pobrecito, estaba completamente desorientado. Este enemigo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Al parecer todos quieren aprovechar el momento para eliminarnos. Piensan que después de una pelea bajamos la guardia. Escuchan disparos y se acercan rápido. Es otro equipo. Baja confirmada. El que tumbó a mi compañero tiene una buena posición. Estaba escondido detrás de la roca y salió solo para venir a entregarse. Muy mala decisión. Y viene otro. Han probado el poder de mi CBR-4. No es buena idea tomar todo a la ligera. A veces rushear a alguien cuando no tienes idea del tipo de arma que lleva, solo irás a regalar la baja. Por eso es importante analizar a tu enemigo antes de aproximarte demasiado, ya que puede sorprenderte hasta con una escopeta automática y no tendrás tiempo de reacción. Las cajas de armas ya aterrizaron. Creo que ya es momento de irnos. La zona está despejada. Hay un equipo abajo. Me lanzo para retirar mi arma de la caja. Rebobino y me dirijo a la posición de mis enemigos. Apuesto que no se lo esperaban. Abatido. Rebobino otra vez para conseguir posición de ataque y dónde cubrirme. Baja confirmada. Mis compañeros reaccionaron al instante y aprovecharon el momento de despiste para acercarse. Eso está muy bien. Y así eliminamos a los tres enemigos fácilmente. Muy bien, cracks. Ya me llevé la primera kill con la clase equipada en la CBR-4. Todo indica que hay más precisión en los disparos. Hay que buscar más bajas para poder ver qué tan confiable se ha vuelto. Adelante, hay un enfrentamiento. No tenemos idea de cuántos son, pero mientras sepamos mantenernos en equipo, podremos defendernos mucho mejor.
La CBR-4 Mítica me ha gustado mucho. Tiene un diseño bastante llamativo. Su efecto de baja no me convence tanto. Solo si puedes mejorarla al máximo. Su sonido de disparo es lo que más me ha gustado. Al parecer el arma se ha convertido en un láser con esta configuración. Le aumenté el alcance de daño y le coloqué accesorios para disminuir su dispersión de balas al disparar de cadera. Perdí algo de movilidad, pero ya que es un subfusil bastante ligero, eso no será problema. No hubo necesidad de colocarle un cargador, ya que el cargador base que lleva está muy amplio y es más que suficiente. Sinceramente me ha sorprendido mucho la CBR-4. Está bastante buena para los combates a distancias cortas. Es un láser. Acá te dejo la clase por si quieres probarla. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo. Me estarías ayudando mucho. Además, podrás ver el poder letal del arma con la clase equipada. Y así podrás estar aún más seguro de la clase que usarás en tu arma. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. Get out of this smoke. Airdrop has been delivered.